Bueno, vamos a cocinar unos rollitos de brócoli. Ya. Así que si me ayuda, lo empezamos como a desmenuzar. Yo creo que ahí está bien porque ¿está bien? La idea ahora es rayar. ¿Quiere rayar? Yo rayo. Dele, ahí. Eso, con todo. Con fuerza. Con todo, si no va que ya va. Nuevamente la cocina para liberar estrés. Eso. Eso. Ahora con una intención de amor, eso sí, para que quede rico. Acá mucha vitamina C, potasio nuevamente. Ahí. Respirando, rayando acá, dándolo todo, Silva. Para complementar, si tienen una procesadora chiquitita, yo eché algunos tronquitos, ¿no? Del mismo tallo y estoy ayudando a Octavio a procesar lo que nos falta, digamos, del brócoli crudo. Póngale ahí aceitito, póngale aceitito. Sal de mar. Que es harto más sana que la ayuda, hay que decirlo. Sí. Usen sal de mar, por favor. Le vamos a poner una pizquita de pimienta. Y le vamos a agregar un huevo para usted, un huevo para mí. Oye, el huevo, que es proteína muy buena y tiene colina. Colina es un nutriente esencial para el cerebro, ¿sabías? No. Cuida mucho la salud cerebral, ¿sí? Tan rico que es el huevo, tan noble. Comemos harto huevo, así que estoy protegiendo mi cerebro. Oye, ¿quieres ver todos los beneficios del brócoli? A ver. Ahí nos van a contar. Yo soy Rodrigo del Río, investigador del Centro de Excelencia de Biomedicina Magallanes y también soy investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Nos puedes contar sobre la investigación que hiciste del brócoli, sus compuestos y la prevención también, el cuidado cardiovascular? Sí, bueno, hace varios años ya que estamos estudiando el brócoli como una planta que tiene algunas capacidades que van más allá solamente del consumo dietario clásico, que es que a partir de la misma planta uno puede extraer ciertos compuestos que pueden prevenir la anoxia cardíaca o el insulto cardíaco, y hemos estado trabajando en extraer estos compuestos y probarlos si efectivamente, si tú lo consumes, puedes proteger a tu corazón, por ejemplo, de un evento estresor agudo como puede ser un infarto al miocardio. ¿Qué compuestos destacan ahí y cuáles fueron los resultados? Claro, particularmente el compuesto más importante que creemos nosotros está presente en el brócoli es una molécula que se llama sulforafano. Tiene una característica que es capaz de inducir la expresión de genes dentro de las células y son genes particularmente relacionados a la defensa propia del organismo frente al estrés oxidativo. Lo más destacable que nosotros hemos conseguido con la investigación hasta ahora, hasta este punto, es que si le entregamos estos compuestos a modelos preclínicos de algunas enfermedades humanas, como por ejemplo la aparición de arritmias en el corazón, que esta pérdida del ritmo normal, nosotros somos capaces de prevenir estos efectos nocivos sobre la función del corazón en estos modelos. Por lo tanto, esta es una prueba de concepto bastante importante que ahora tenemos que continuar, ojalá llevándolo al consumo en humano. Y, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de consumir ese brócoli? ¿Crudo, al vapor, cocido, da lo mismo? Claro, en este estudio particular lo que nosotros hicimos fue que tomamos la planta completa del brócoli y pudimos extraer esos compuestos. De manera tal de poder generar quizás un aditivo funcional que después tú se lo puedas colocar, por ejemplo, quizás a un yogur o a otra matriz alimentaria para mejorar aún más las capacidades antioxidantes de tu cuerpo, pero sin necesariamente tener que comerte el brócoli completo. Perfecto, pero entonces ahora la recomendación sin duda es integrar más el brócoli a la nutrición de grandes y chicos. Exactamente. Seguimos con la receta. El brócoli rallado se mezcla con tres huevos y se pone en un papel de aluminio. Y lo vamos a aplastar bien, ¿ya? Esto tiene que quedar delgado, no con mucho volumen, para que después nos permita hacer el rollito. ¿Cuáles son las capas acá? Quesito, tomate. Mire qué cosa más buena. Entonces, abajo me va ayudando y le vamos a poner queso de cabra, tomate, ajo, perejil. Perejil. La otra vez leí un artículo sobre por qué los hombres no podíamos diferenciar el cilantro del perejil. Porque ya, ¿y cuál es la conclusión? No llegué a ninguna conclusión porque no lo pude diferenciar. Pero salían toda una serie de técnicas y cuál es la diferencia de algunos otros, pero no lo logro. Pero yo creo que muchos hombres me entenderán en la casa. Entonces, así nos vamos al horno por 15 minutos.
Y luego tendremos nuestro rollito con brócoli y queso de cabra. Entonces, lo importante es que el brócoli quede bien cocido. Todo lo que está dentro va a empezar a cuajar y va a tirar su sabor. Qué más rico que el queso, el tomate y los otros aliños. Ustedes también pueden innovar. Y quiero partir un pedacito de este rollo por acá, por la mitad. Ay, se ve muy bueno. Sí, ¿no es cierto? Aquí al final. Ahí se ve, para que puedan ver el rollito. Qué bueno. De brócoli con queso de cabra, tomatito, sal. Ahí está. Y le podríamos echar, por ejemplo, una salsa de mostaza, miel, ponerle más pimienta. Eso ya depende. Ah, hay gente que le encanta con queso crema, que queda mundial también. Y le agrega también otro saborcito. ¿Tiene ganas de probar? Quiero probar. Pruebe entonces. Yo lo he echado después, lo voy a poner picantito. ¿Qué le voy a poner? Ah, como merqueno. Sí, del huerto que tenemos para eso. A ver cómo le quedó. ¿Listo? A ver. Es mío. No. Comparta, comparta, hay que compartir. ¿Lo fue el jardín? No fui. Claro. Bueno. Qué rico el quesito, le da un toque. Lo desarmamos y. Además que queda muy elegante, como el rollito cortado, queda muy ordenadito. Recomendado. Súper rico. Estuve toda la tarde haciendo, vamos. Una idea distinta con el brócoli.